Okay, guys, good afternoon. We are going to start the second class today. Now we are going to pass the list. All right. Erika Garcia Faquit. Present. Okay, Erika, you was in the last class? No, I don't have internet, but I'm here. You didn't have internet. Okay. Don't worry. FES. Factory presente excusa autorizada. All right. Javier de Jesús Jiménez. Javier. He isn't here. All right. Paul Xavier López. Paul. Paula Pacheco. No. Kiara Rodríguez. Aquí estoy. All right. Are you here? Héctor Solano. Ana Gabriela Rubiano. Here. All right. Sheila Quinceno. All right. Ángel Vanegas. All right. Judy Castillo. All right. Melanie Giraldo. Present. All right. Silvana Pérez. Present. Cristian Nova. Present. María José Colón. María. All right. Diana Michelle Rodríguez. All right. Michelle Garay. Present. Miguel Gómez. Aquí estoy. Charit Julio. Here. Dana Mercado. Present. Jacob Balcázar. Jacob. Okay. Lina Gabriela Garay. Gary. Present. Victoria Hernández. Present. Deison Hurtado. Present. Angie Ledesma. Present. Ileana Lidueñas. Present. Katie Lugo. Katie. Okay, Katie is not here. María José Mesa. Present. Luis Rodríguez Brugues. Present. Naren Rubio. Presente. All right. Sharip Carolina Ballestas. Present. Kaylis Janet Hawkins.
Katie's. Ya faltó. All right. ¿Faltó alguien o? I told the older people. Okay, faltó alguien por. Profe. Yes. De pronto no escuché o no estoy en lista, María Vera. Okay, María Vera. María Vera. Médica Javier. María, ¿cómo es tu nombre completo? María José Ramírez Vera. No, está en mi listado. Ya voy a verificar. No, no está en mi listado. Tengo a Rodríguez Arévalo, Rodríguez Brugues y Rodríguez Moreno. Tú estuviste en la primera clase, ¿verdad? Yo te vi, yo vi tu foto. María José. Ay, Ramírez. Sí, señor, es que tengo un problema y se salía y volví y me metía. Aquí sale un Ramírez Hawking. ¿Sabes tú? Kaylis Jané Ramírez Hawking. No. No, María José Ramírez Vera. Ok. Profesor, perdone la interrupción. Es que no le pude decir presente porque no tenía el micrófono habilitado. Ok, su nombre es. Paula Pacheco. Paula Pacheco. All right. No asististe a la primera hora, ¿verdad? ¿O sí? Estuve como hasta la mitad porque es que tuve un problema. Ok, don't worry. Porque yo te coloco aquí como así, como si hubiera asistido, no importa. Bueno, chicos. All right. Okay. Guys, vamos a empezar otra vez con el curso, por favor. Confirmen que todos tengan acceso al curso, ¿verdad? Quedamos por los mains transport. Explicamos lo que es simple past. With regular verb and irregular verb. Now we are going to explain or to say which is the mean of transportation, ¿verdad? Vamos a decir cuáles son los medios de transportes, ¿verdad? Que encontramos aquí, bueno, en nuestro planeta, en our planet. Car, motorcycle, cycle, scooter, vehicle, minibus, bus, school bus, lorry, train, airplane, helicopter, rocket, ferry, boat, and ship. Okay. This is the mean of transportation here in our planet. There are more means of transportation, but this is the most important transportation. ¿Verdad? Hay más medios de transporte, pero estos son los más importantes, ¿verdad? Now, ya para terminar la primera clase y ir a la segunda, vamos a dar la diferencia sobre el pasado continuo, ¿verdad?
Aquí está, no, pasado progresivo y simple past. Bueno, vamos a escribir dos oraciones, una oración en pasado progresivo y una en simple past. Ok, guys. Aquí encontramos un ejemplo, ¿verdad? Del past progressive o el pasado progresivo, ¿verdad? La estructura gramatical es un sujeto, tenemos un sujeto, ¿verdad? El verbo to be en pasado, recuerden, was o were, más el verbo más el ing, ¿verdad? Sí, esa es la estructura gramatical. Este pasado progresivo, esta oración dice que ella estaba estudiando y yo estaba jugando, ¿verdad? Faltó el ing, y yo estaba jugando fútbol, ¿verdad? ¿Qué significa esto? En el pasado progresivo se hace referencia al pasado, pero no nos indica que esa acción ya finalizó en el pasado, ¿verdad? Actualmente ellos pueden seguir, ella puede seguir estudiando y yo puedo seguir jugando, ¿verdad? Entonces esa es una de las diferencias, chicos, del pasado progresivo con el pasado simple, ¿verdad? Que en el pasado progresivo es una acción que se realizó en el pasado, pero no nos indica de que ya finalizó en el pasado. Ella estaba estudiando y yo estaba jugando fútbol, ¿verdad? No nos indica que ya finalizó. Pero en el pasado simple, ¿verdad? Ya ahí nos indica que el lunes pasado yo jugué fútbol. Ya ahí nos indica que ya el día de ayer, ¿verdad? Ya yo jugué fútbol. Entonces esa es la diferencia entre el pasado progresivo y el simple past. Que el pasado progresivo no nos indica, ¿verdad? No nos indica que ya finalizó esa acción en el pasado, y que el pasado simple sí nos indica de que ya finalizó esa acción. Esa es la principal diferencia, ¿verdad? Another example, ¿verdad? Another example. We was I don't know, we was running. We was running in the park. Estábamos trotando en el parque. While, mientras, también puedo utilizar. While she were. She were bow a boy a car, ¿verdad? Profesor. Aquí tenemos el primer ejemplo. Nosotros estábamos corriendo en el parque, ¿verdad? Mientras ella estaba comprando un carro. Y ahí se nos indica que estamos utilizando el pasado progresivo y que esa acción no ha finalizado o no nos indica que ya haya finalizado. ¿Cómo nos indica que si ya finalizó? Si utilizamos alguna expresión, ¿verdad? Como yesterday, last month, last year, etcétera, ¿verdad? Y en el pasado simple, solamente es yesterday, for example, yes. Yesterday, we
run in the bar. Y aquí yo estoy diciendo que ayer nosotros corrimos en el parque. Esa es la principal diferencia. Y aquí en el pasado simple ya finalizó esa acción el día de ayer. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Questions? Profe, yo. Yes. She y no se utiliza con was y we no se utiliza con were. Are you sure? Esa es la duda que tengo. No, no estoy segura. No sé. Porque viendo la diapositiva que usted que está en la plataforma dice que I, he, she, it es con was. And you, we, yes. They es con equivocar. Were. Yes. Yes, yes, la, yes. La primera y en la segunda oración. Yes. Me como confundido. Sí, sí. Hay algo, hay un error aquí. She was. Thank you. She was. I was. We were. Thank you. She was. All right. Entonces, para primeras personas, recuerden que utilizamos para primeras personas el were como you, we, and they. Y para terceras personas utilizamos el was. ¿Verdad? El was. Como she, he, and it. Y también utilizamos el was para I. Para yo. Thank you. Ok, guys. Questions, preguntas, dudas o inquietudes. Ok, si no hay preguntas. Listo, chicos. Para esta primera sesión que acabamos de terminar ahora, vamos a empezar ahora la segunda. Tenemos tres actividades por realizar. Estar muy pendiente. Primero tenemos que contestar el foro, ¿verdad? Individual. Podemos darle clic aquí donde dice Forum Means of Transportation, ¿verdad? Y debemos responder estas cuatro preguntas que están aquí. Ya todos tienen acceso a la hora virtual. Simplemente le damos a añadir un nuevo tema de discusión. Y ya ustedes pueden participar. Segunda actividad que tenemos. Esta ya va a ser en pareja. Lo puede hacer en pareja o individual. Esta la pueden hacer en parejas o individual, ¿verdad? Que es esta que está aquí donde dice Regular Past Tense Worship. Es un documento, una actividad que ustedes tienen que realizar en pasado, ¿verdad? Lo tienen que realizar en pasado cuando ustedes ya lo llenen, que es bastante sencillo. Simplemente lo envían aquí donde dice Simple Past Activity, ¿verdad? Ustedes lo llenan en pareja, colocan el nombre de ustedes dos, o si no individual, y lo envían por aquí donde dice Simple Past Activity. Y por último, tenemos un quiz del Simple Past, ¿verdad? Un quiz que tienen dos intentos de una hora, ¿verdad? Donde ustedes deben contestar 15 preguntas, ¿verdad? Tienen que contestar 15 preguntas, ¿ok? Entonces, esas son las actividades de la primera sesión que no la terminamos. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Duda o inquietud? All right. Si no hay preguntas, vamos a la siguiente, a la explicación de la, del siguiente tema de, que es de esta clase. Vamos a explicar sobre los gerundios y los infinitives, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿hasta qué plazo hay para hacer las actividades? Hasta la otra semana. Hasta el otro martes, primero de junio. Ok, profe, gracias. Ok, listo. Ahora vamos con los infinitivos y los gerundios. Primero vamos a explicar cuáles son los infinitivos. Los infinitivos son simplemente
los verbos en su forma normal, ¿verdad? Por ejemplo, to drive, manejar, to play, jugar, to buy, comprar. To study. Estudiar. Este es un ejemplo de verbos infinitivos, ¿verdad? Infinity. Ahora vamos a pasar estos tiempos, estos verbos al gerundio, ¿verdad? Al gerundio. Gerundio, ¿verdad? Entonces, to drive es driving. To play, ya lo conocemos, play. Buy, buy. Study, study. Ok, study, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a explicar el día de hoy. ¿Cuándo vamos a utilizar los infinitivos y cuándo debemos utilizar los gerundios según las reglas formales del inglés, ¿verdad? Entonces, regla número uno, guys, regla número uno, chicos. Los gerundios lo podemos utilizar como sujetos, ¿verdad? Como sujeto a la oración. Por ejemplo, walking is good for your health, ¿verdad? Caminar es bueno para tu salud. Miren que no es necesario, como nos ha enseñado siempre, utilizar el sujeto más el verbo, ¿verdad? El presente progresivo. Por ejemplo, I am walking. No. En este caso yo puedo utilizar el gerundio con un verbo en una oración. Walking is good for your health, ¿verdad? Caminar es bueno para la salud. O vemos otro ejemplo. Making friends has become more difficult since I moved to a new city, ¿verdad? Hacer amigos es algo difícil desde que me mudé a una ciudad nueva, ¿verdad? O miren que aquí tenemos otro ejemplo. Becoming a millionaire is dream of many young people today. Ser millonario es el sueño de muchos jóvenes hoy en día. Entonces, primera regla de los gerundios, los infinitivos. A los gerundios los puedo utilizar como, como sujeto. Regla número dos. Tanto gerundios como infinitivos puede utilizarse como sujeto de una oración, ¿verdad? Ejemplo. I enjoy drawing, ¿verdad? I enjoy drawing. Me gusta dibujar, ¿verdad? También se puede decir... Yesterday I decided to draw. Ayer decidí dibujar, ¿verdad? Pero chicos, ¿cuál es la diferencia entre el gerundio? ¿Cuál es la diferencia entre el gerundio? ¿Cuál es la diferencia entre el gerundio y el infinitivo, ¿verdad? Que con algunos verbos que los voy a presentar aquí abajo, puedo con algunos verbos solamente debo utilizar el verbo infinitivo y con otros solamente debo utilizar el gerundio. Y con otros verbos puedo utilizar como el infinitivo o como el gerundio. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo stop y stop me dice que solamente lo puedo utilizar con un infinitivo, ¿verdad? Se voy acá, voy a escribir, voy a dar un ejemplo. I stop to play soccer, ¿verdad? Yo paré de jugar fútbol, ¿verdad? Yo este stop, este verbo, ¿verdad? Que es parar, no puedo utilizar el ing con gerundio porque me lo dice la regla. Otro ejemplo, ¿verdad?
continue. She, why, continue, I continue to, vamos a utilizar lo mismo aquí, study, math, ¿no? Yo continué estudiando matemática, ¿verdad? Entonces, solamente los verbos que yo tengo aquí, simplemente los voy a utilizar con infinitivo, ¿verdad? Ahora vamos a los verbos que yo puedo utilizar con el gerundio, ¿verdad? Por ejemplo, finish. ¿Verdad? Finish. Yo vamos a escribir un ejemplo. I finish, ¿verdad? Driving. My car. ¿Ya ven? Yo terminé de manejar mi carro. ¿Verdad? Y aquí yo no puedo utilizar I finish to drive my car. Significa lo mismo. ¿Verdad? Pero la regla me dice que el finish solamente lo debo utilizar con el gerundio. Another example. Otro ejemplo. Vamos a ver. Enjoy. ¿Verdad? Enjoy. I enjoy. I enjoy jumping the wall, ¿verdad? Yo disfruto saltar la pared o la valla. Entonces, chicos, lo que yo les quiero decir es que nosotros ya de memoria nos tenemos que grabar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos verbos, verdad? Esos verbos que yo solamente puedo utilizar con el infinitivo o con el gerundio. Y hay otros verbos que lo puedo utilizar como en gerundio, como en infinitivo. Por ejemplo, remember. I remember. I remember to. I remember to walk. En the mall, ¿verdad? Yo recuerdo caminar por el centro comercial, ¿verdad? Ahí lo escribí con infinitivo, pero si yo lo escribo con gerundio, significa lo mismo. I remember walking in the mall, ¿verdad? Yo recuerdo caminar en el centro comercial. Entonces, chicos, esto es muy importante que ustedes estudien y se graben, ¿verdad? Cuando yo tengo que utilizar los infinitivos y cuando debo utilizar los gerundios, chicos. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Questions, guys. Profe, ¿me podría mostrar otra vez la regla 2 para copiarla? All right. Rule number 2. Rule number 2. Tanto gerundios como infinitivos pueden utilizarse como sujetos de una oración. Puedes decir, I enjoy drawing. Me gusta dibujar. O también puedes decir, no, aquí hace falta algo. I enjoy to draw. I enjoy drawing. Me gusta dibujar. O I enjoy to drawing. Con infinitivo también lo puedo colocar aquí. Esa es la regla. Gracias, profe. Ok. Question, guys. Preguntas. Ok. We have questions. Ok. Ok, guys. Okay.
Entonces, bueno, también tenemos un foro para esta segunda clase. Esta segunda clase que es Likes and Dislikes. Mírenlo aquí. Ustedes van a abrirlo y van a escribir un párrafo de 3-4 líneas individual sobre qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. ¿Verdad? Le dan aquí donde dice añadir un nuevo tema de discusión y ahí podrán cargar su foro. All right. All right, guys. Entonces, esa es la primera evidencia de this second class. Now we are going to do the food and drinks and ordering, ¿verdad? Ahora vamos a dar todo lo que son las comidas, las bebidas, dishes y las órdenes. Bueno, vamos a empezar. Vamos a definir, ¿verdad? Importante, vamos a definir. Focan tipos de comida. Guys, tipos de comida. Tenemos carne roja o red meat. ¿Verdad? Tenemos corderos, lamb, cerdo, pork o carne de vaca, ¿verdad? Beef. ¿Verdad? Carne de vaca, beef. Poultry, que tenemos carne blanca, como le decimos. Tenemos chicken, pollo, turkey, pavo, goose, ese es como ganso, and duck, pato. ¿Verdad? Tipos de comida. Tenemos comida silvestre, ¿verdad? Comida silvestre. Conejo, hare, que es liebre. Tenemos partridge, que es perdiz, y pheasant, que es faisán. Pescados, ¿verdad? Puede ser de agua salada o de agua dulce, ¿verdad? Como ríos o mar, ¿verdad? Comida de mar, ¿verdad? Comida de mar tenemos prawn, que son los langostinos, fringe, que son los camarones, lobster, que son las langostas, scallop, que son las bieberas, mussels, que tenemos los mejillones y crabs, que son los cangrejos. Ojo, comida de mar y pescado de mar. Vegetales, ¿verdad? Tenemos verduras, ¿verdad? Con raíces, que son los son las cebollas y las carrots, I don't remember, es la zanahoria. Y tenemos los vegetales, ¿verdad? Los vegetales que vienen de los árboles, que son el brócoli y la espinaca. También tenemos en tipos de comida, tenemos las frutas, como son las frutas suaves, ¿verdad? Como las ciruelas y los melocotones. Y las frutas un poquito, bueno, las frutas, estas son las frutas dulces y las frutas, ¿cómo se le dice? Ácidas, las frutas ácidas, como strawberry o raspberry, ¿verdad? Nosotros conocemos cuál es el strawberry, ¿verdad? El strawberry es la fresa y el raspberry es parecido también a la fresa. Tenemos cómo se cocinan estas comidas, ¿verdad? Entonces tenemos boiled, que nos dice que es cooked in boiled water, ¿verdad? Que es boiled es como cocido, ¿verdad? No es al vapor, sino es al agua. ¿Cómo se le dice? Como huevo cocido, como se le hace el huevo cocido, ¿verdad? Bueno, ahora mismo no lo tengo. Steamed, que es al vapor. Steamed significa al vapor. Fridge and sauced, ¿verdad? Que es frito, ¿verdad? Frito o horneado también puede ser. Stir fridge, que es
que es frito rápidamente en aceite caliente. Pan frit, que es freído al sartén. Roasted, que es asado. Grilled, que es a la parrilla. Baked, es también bake, es hornear. Stewed, estofado. Y casserolet, en forma de cazuela, ¿no? Así es como nosotros preparamos las comidas. Platos. Guys, platos. Entonces tenemos, ustedes saben que cuando nosotros llamamos un restaurante, puede estar la entrada, que es starter o appetizers, ¿verdad? En francés también normalmente es hors d'oeuvre, que es el aperitivo o la entrada. Tenemos el plato fuerte, que se compone de carne, meat, fish o dish vegetarian, ¿verdad? O una comida vegetariana. Y for the last, por último, tenemos los postres o los pudines, que ya todos los conocemos, ¿verdad? Que es with sugar and sweet meals. Entonces, tenemos las clases de comida: entrada, aperitivo, comida fuerte y un postre. Bueno, lo que comen. Guys, body size and put it on weight, ¿verdad? Si tú estás en sobrepeso, estás obeso y vas a un doctor, ¿verdad? El doctor te puede decir alguna de estas frases. Watch what you eat, ¿verdad? Mira a ver qué es lo que tú estás comiendo. Watch your figure, ¿verdad? Mira cómo te estás colocando, mira tu figura. Go on a crash diet. Start a radical diet to lose weight quickly, ¿verdad? Es como realizar una radical dieta muy rápidamente. Count calories and calories control diet, ¿verdad? Controla tus calorías y la caloría controla la dieta. Snack between meals. Eso significa que debes comer un aperitivo o un snack entre comidas, ¿verdad? Cut up, ¿verdad? Y cut down on. Cut out significa que debes parar de comer ciertos productos. For example, cut up eating bread or pasta, ¿verdad? Tienes que dejar de comer pan o pasta. Y cut down on, ¿verdad? Es reducir la cantidad. For example, you cut down on bread or pasta, ¿verdad? Debes reducir la cantidad que tú consumes de pan o pasta. Ok. Ok, vamos con type of drink. Pueden ser alcohólica o no alcohólica, por país o por continente, ¿verdad? Entonces tenemos drinks, ¿verdad? Bebidas, tenemos wine, que es vino, coffee, café, lemonade, limonada, iced tea, hot, chocolate caliente, juice, jugo, milkshake, batidos, water, agua, tea, milk, leche, beer, cerveza y soda gaseosa. Hot drink, ¿verdad? Bebidas calientes, coffee, tobacco, tea, green tea, milk chocolate, and hot chocolate, ¿no? Cold drink, ¿no? Bebidas frías. Tenemos jugo de tomate, smoothie, milkshake, batidos, coconut milk, ¿no? Leche de coco, juice orange, ¿no? Jugo de naranja, lemonade, juice fruit, cacao, cocoa, and water. And that's all, guys. Questions about food and drinks and ordering? ¿Preguntas? No.
Okay, guys. For finish, para terminar. Para terminar, vamos a explicar cuál va a ser la evidencia que vamos a realizar aquí y va a ser bastante interactiva y ustedes ya la han manejado, ¿verdad? Que vamos a realizar un menú, ¿verdad? About food or drink. Pero ¿cómo lo vamos a realizar y dónde lo vamos a realizar? Muy pendientes, chicos. Hay una página que ya ustedes la tienen que manejar que se llama Canva. Canva. Ya yo estoy registrado, como ustedes pueden ver, con mi usuario, con mi correo de Gmail. Pero ustedes también pueden registrarse, eso es totalmente gratis, ¿verdad? Entonces ustedes pueden registrarse con su Gmail y ustedes dicen que son estudiantes y que lo van a utilizar solamente para fines educativos, ¿verdad? Entonces ya yo me inscribí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a realizar un menú o una carta de un menú, ¿verdad? Vamos a realizar la carta de un menú. ¿Qué debe tener, verdad? Obviamente, requisitos debe tener el nombre de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, yo me llamo Anders Mesa, ¿verdad? Si voy a colocar, si yo voy a hacer un menú de comida rápida, voy a colocar aquí Anders Fast Food, ¿verdad? Anders Fast Food. Aquí le puedo agregar un poquito de zoom, ¿verdad? Anders Fast Food. Le puedo añadir un subtitle, ¿verdad? Hot, puedo colocarla aquí. Hot o drinks. And sushi o drink and bar, por ejemplo. También puede ser bebidas y bar. This is a sample. ¿Qué más debe tener el menú? Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes van a vender? Por ejemplo, hamburger. Hamburger, ¿verdad? Hamburger. ¿Cuáles son las hamburguesas que van a vender? Se pueden colocarlo aquí. Number one. Number one. With meat. ¿Verdad? Con carne. Number two. With chicken. Number three. With double meat. This is my menu of hamburger. Este es mi menú de hamburguesa que yo voy a ofrecer en mi restaurante. Now, ahora voy a colocar pizza. Pizza. All right. Pizza. What kind of pizza I am going to buy? ¿Qué tipo de pizza voy a vender? Lo puedo colocar aquí abajito. Y puedo colocar one. Pan with cheese. Number two. Cheese with pepperoni. All right. Number three. Vegetable with cheese. All right, ya tengo aquí the menu of pizza. Aquí ya tengo el menú de la pizza. Y así puedo colocar aquí hot dogs o grillet o asados o boil. Ya ustedes serán mucho más creativos, ¿verdad? Listo. También le puedo colocar aquí un color si ustedes quieren. Color, ¿verdad?
También le pueden agregar fotos, por ejemplo, food o comida. Vamos a buscar aquí, pueden agregar comida. Aquí, ah, ok, hamburger. Le pueden agregar. Aquí está hamburger. That is only an example. Chicos, solamente es un ejemplo. Realmente estoy construyendo el menú que ustedes tienen que realizar. All right, no me deja subirlo. All right, now, yeah. Hamburger. And pizza. All right. Pizza guy. Sí, hot dog o perros calientes. O que carnes. Aquí está. Y lo van a hacer with meat, red meat. Te lo pueden colocar de este lado, ¿no? Y así ustedes tienen que realizar su propio menú, ¿verdad? Requisitos, debe tener su nombre aquí. Si usted se llama María, usted debe colocar María Fast Food, ¿verdad? Si usted se llama Valentina, Valentina Fast Food. All right, chicos, questions, preguntas. Question. ¿Por dónde se vamos a enviar? All right, listo. Cuando ya tengamos finalizada, ¿verdad? Él le va a dar la opción de descargar aquí, ¿verdad? Y ustedes le van a dar PDF estándar, le van a dar descargar. Miren que ya me lo descargó, download, ¿verdad? Ya me lo descargó. Voy a colocar aquí en My Window. Lo descargo en PDF, mírenlo aquí. Y aquí tengo mi menú, miren, quedó bastante chévere. Bastante chévere. Aquí está. Pues voy al aula virtual. Aquí abajo donde dice menu about food and drinks. Busco aquí abajo y le va a aparecer... Te tiene que aparecer a tu juntar o arrastrar el archivo. Ustedes lo arrastran y lo envían. Y aquí está. Ustedes pueden jugar con esta herramienta llamado Canva. Imagino que ustedes ya lo han utilizado, ¿no? Tiene diferentes combinaciones, mira. Pizza, aquí está. Tiene diferentes combinaciones. Hamburger. En el fondo también pueden colocar fotos o... Ajá. Y ustedes serán mucho más creativos. Bueno, chicos, también quería explicarles que hay otra plataforma, por si no se sienten cómoda con esta, que es la más chévere. Vamos a otra que se llama Crelo o Creyo, ¿verdad? Aquí está Crelo. También es gratis para todos ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a quitar este. Bueno, nuevo diseño. Este es bastante parecido a Canva, ¿verdad? Entonces, este también tiene plantillas. Vamos a colocar hamburger o pizza.
A ver si tiene alguna plantilla. Miren, aquí tiene una plantilla de pizza. Si yo le doy aquí doble clic. Vamos a ver sobre esta. Y miren la plantilla que se me carga, ¿verdad? Y aquí ya yo puedo modificar lo que yo desee. Si yo quiero colocar esta plantilla también lo puedo realizar. Miren, pizza. Anders. Fast food. Y también aquí en Crelo tienen bastantes plantillas para poder utilizar. Podemos buscar por Minion. Aquí tenemos menú que también ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, ok, this. Ok, aquí está una planilla. Miren el fondo que es bastante bonito. Si usted va a vender hamburger, ustedes colocan aquí hamburger. ¿Ah? Y el precio de este lado, obviously, en pesos colombianos. Ya están 12 mil pesos, una hamburguesa, creo. Y ya usted puede modificar aquí también, en esta página, su actividad. También aquí ustedes le pueden dar descargar, se tienen que registrar en PDF y me lo envíen, chicos. Preguntas, dudas. Esta actividad puede ser grupal en parejas o puede también ser individual, chicos. Profe, profesor, ¿cuál es la fecha? ¿Cuándo sí, ¿para cuándo es esto? Para ese sí lo vamos a dejar hasta la última. Bueno, ustedes lo pueden enviar desde hoy hasta el 8, ¿verdad? Hasta el 8 vamos a revisar. Sí, está hasta el 8 de junio para que puedan enviar esta evidencia. Pero les recomiendo que no se atrasen mucho porque también vamos a hacer infografías aquí mismo en Canva. Vamos a hacer unas pancartas online, vamos a hacer unos mapas mentales en inglés, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar bastante con esta herramienta que es Canva, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden ver presentation, infography, graphic, poster, folletos, ¿verdad? Hay bastantes diseños. Así que vamos a trabajar bastante con esta herramienta, ¿verdad? Ok, guys, questions. Questions. Teacher, I only will go to tell you that no había podido entrar porque no tenía internet. All right. ¿Quiénes son los que entraron ahora último, por favor? Balcázar. Right. Give me a second, Balcázar. Oh, sorry. Okay, Balcázar, your name is your first name? Señor Balcázar. Okay. Jacob Balcázar. Okay. ¿Quién más? Who the most? Who more? ¿Quién entró ahora último que no está en la lista? Guys. No more. Okay. Okay, guys, we finish this. Okay, Pau stand up the hands. Okay, Paul, we listen to you. Te escuchamos.
Paul. Paul. All right. Paul, ¿tienes la palabra? Please. We listen to you. All right. Entonces, Paul López. All right. Vamos a colocarlo aquí. Paul López. All right. Paul, tú no asististe a la primera hora, ¿verdad? A la primera sesión. Paul. All right. Okay, guys, we finish this class. Remember that we have the next section in July 1. We are waiting at 2 p.m. until 3:30 p.m. and the 4 to 5:30 p.m. Bueno, chicos, ahora se lo digo en español. Terminamos ya la sesión, la clase. Los espero el próximo junio primero, ¿verdad? Vamos a tener el mismo horario de 2 a 3:30 y de 4 a 5:30. So guys, we have another question about this class. ¿Tenemos alguna pregunta? No hay questions. Profe, le iba a preguntar, o sea, porque yo pensé que usted es el único que nos iba a dar la como programa, pero tenemos más profesores. I suppose that you have another teacher. Yo supongo que tienen otros profesores, no solamente van a dar inglés aquí, simplemente tienen que dar, no sé, atención al cliente, no sé, productos, servicios. Oh. I don't know. Okay, profe. All clear. All right, Jacob. Thank you. Another question, guys. Okay, guys. Remember, recuerden que también va a quedar la grabación de esta sesión. La podemos encontrar aquí. Okay. Here. Class recording with the day of today is class recording 25 of May to 2021, ¿verdad? Ustedes lo encontrarán como grabación de la clase del día 25 de mayo del 2021. ¿No? Entonces, si ustedes quieren ver cómo explicó el profesor, cuál es la plataforma, ustedes entran al aula virtual. Y bueno, en el aula virtual le dan clic aquí, se va a mi canal de YouTube y ahí ustedes podrán encontrar lo que nosotros dimos, ¿verdad? Questions, guys, questions. Okay, guys, we finish this activity. See you on the net. Tuesday. See you later. We can out that this. Thank you, teacher. Goodbye. Goodbye. Oh. Bye.